Saludos cordiales, bienvenidos a la tertulia del Chiqui. Si otras veces, algunas veces, otras no, hemos estado un poco de funeral, lo de hoy ya ni digo, funeral cantado a todo lo alto. El Racing perdió ayer 1-0 contra la Ponferradina, ha pasado el Osasuna a depender de sí mismo, al Racing le toca con el Albacete, que dicen que no se juega nada, es verdad, pero el Sabadell, que está ya automáticamente descendido, haga lo que haga y en el puesto que está, pues que Osasuna pierda es algo así como que UPyD o el Izquierda Unida gane las elecciones generales. O sea, ya estamos ante un 90%+ de que nos vayamos a segunda B, salvo que el recurso que hay contra el Albacete Fútbol Club pues prospere, baje el Albacete y como nosotros somos el primero de los que desciende, nos quedemos en segunda división. Como ven, el panorama no es nada halagüeño y sí bastante triste. Como nos queda un programa de esta temporada, que será el próximo lunes, analizaremos los pros y los contras de esta temporada. Esperemos que con alegría que nos den ese, que surja ese milagro, que ya digo, 90%+ de que no ocurra, y podamos hablar de otra cosa, pero hablaremos y analizaremos lo que ha sido la temporada. Hoy vamos a analizar lo que fue el partido de ayer, un partido que en líneas generales el Racing debió tener mejor suerte, pero que me gustaría analizar con nuestros invitados, José Manuel Riancho y Miguel Bielba, si el Racing efectivamente mereció algo más en el partido de ayer o fue otra vez un cúmulo de errores que supuso que no se ganara el partido. Bueno, yo creo que en este caso tuvimos más oportunidades que otras veces y precisamente los errores sí que se cometieron de alguna forma, errores entre comillas, porque claro, no siempre se meten los goles las oportunidades que tienes, pero en este caso es que las hubo antes de que marcase a Ponferradina y sobre todo después pues hubo tres o cuatro oportunidades muy muy claras que yo creo que en este caso la mala suerte influyó bastante en ese desenlace final. El Racing ayer desde luego no jugó un gran partido, pero no mereció perder ese partido. Entonces, de alguna forma pues todo lo que se ha ido acumulando a lo largo de la temporada de desgracias y otras situaciones. Yo ayer recuerdo, por ejemplo, eché en falta a Concha, a Fede, a Borja, más que nunca, quizá porque se perdió, pero es cierto que ayer se les echó más en falta que nunca y de alguna forma pues nos conduce a esa situación que tú has planteado de que bueno, las esperanzas son pequeñas, muy, muy pequeñas, es lo último que tenemos que perder, pero bueno, al fin y al cabo es un resultado futbolístico y ateniéndonos a ello, pues alguien baja y en este caso, pues si le toca al Racing, pues habrá que pensar ya en una vuelta a la división del año que viene, a la división del Plata. No se me ocurre en principio nada más. Miguel. Bueno, yo creo que por ocasiones, por cómputo general de los 90 minutos de ayer, el Racing debería haber sacado el partido porque, bueno, tampoco, aunque la Ponferradina se le veía pues con hechuras de equipo compacto y demás, pero no, tampoco había llegado a ningún momento inquietó la portería del Racing y el Racing pues tuvo sus ocasiones con el 0-0, tuvo sus ocasiones contadas porque tampoco parecía. Yo ayer viendo el partido parecía que ninguno de los dos equipos se jugaba nada, ¿no? Cuando en el primer tiempo ya se daba el resultado de que Las Palmas iba ganando 0-2 en Zaragoza y que el Osasuna iba ganando 2-0 también en su casa al Sabadell. Por lo tanto, ya eran dos equipos que se estaban jugando mucho. Al recreativo, sí. Pues ya eran dos equipos, tanto el Racing como la Ponferradina, que ya estaban jugando sus opciones, cada uno las suyas. Y tampoco vi esa... lo que he visto al final del partido, ¿no? Porque es a partir de, bueno, pues uno de,
de los muchos fallos que se han cometido esta temporada por parte del equipo racinguista, en una estrategia, vuelve otra vez en una estrategia, a cogernos la iniciativa a un jugador, el central, que nos coge a Bernardo mal posicionado y al final se anticipa y la mete. Es cuando el Racing pues tiene las ocasiones más claras y simplemente echándole casta y echándole pues eso, ganas y yendo arriba ya olvidándose de tácticas y de otras cosas, sino yendo arriba ya pues eso, con buscando la portería rival, y es cuando mejores ocasiones hemos tenido 3-4 ocasiones muy claras, por lo tanto yo creo que el resultado ayer pues no dice lo que ha sido el partido, ¿no? Pues yo creo que un resultado a favor del Racing, aunque hayan sido en los últimos momentos, cuando ya ha sido la heroica y demás, pero bueno, que también eso es fútbol, y a lo mejor la incógnita que me queda es por qué no se ha hecho eso desde el inicio, ¿no? Que es que el Racing tenía que ganar, porque lo normal es que el Osasuna ganara, y que había la posibilidad de que Las Palmas también ganase en Zaragoza, como sí ocurrió, y que la Ponferradina se viera con esa necesidad de ganar, y al final pues han quedado a un punto. Y esto, pues eso, yo lo que he echado en falta ayer es precisamente lo que hemos visto en los últimos 10 minutos. A lo mejor, pues al Racing no le da para ese nivel físico de los últimos 10 minutos, pero bueno, un poco yo lo que vi es ese, que faltaba ese poquito más el ir a buscar el partido. A lo mejor han estado esperando el gol, que no llegó, pero bueno, eso es lo que nos ha hecho, pues es no depender ya de nosotros. Tenemos una mínima posibilidad, evidentemente hay que agarrarse a ella y hay que ir a Albacete a ganar independientemente de lo que hagan los rivales. Bien, esto algo a mí me gusta analizar el partido, y los que estuvimos allí vimos a un Racing, como dice Miguel, y a una Ponferradina que tampoco eran gran cosa ninguno de los dos, ¿no? Defendiendo jugar con lo que se juegan, pero la Ponferradina se jugaba mucho menos que el Racing, porque incluso ganando este partido, el que las tiene con todas consigo con otro rival es el Zaragoza, porque le lleva un punto. Si gana el Zaragoza a un rival que no se juega nada, pues resulta que se queda el Zaragoza en el playo de ascenso, aunque gane la Ponferradina. Tendría que empatar o perder el Zaragoza y ya, ganar ya, la Ponferradina. Ya obligas al Zaragoza a ir a Leganés a ganar, ¿eh? Que sí, bien, bien, pero que quiero decirte que no es el ansia ese que tiene que tener el Racing. Entonces, vosotros lo habéis dicho, que los entrenadores cuando empiezan a hacer esas gesticulaciones que tanto gustan a la grada, y que a veces la grada exige que el entrenador se ponga allí como loco a dar órdenes, pero que decís vosotros que el jugador igual ni se entera. Igual se enteraron de los resultados en la segunda parte, porque en la segunda parte, en lo que es juego y acción de juego, etcétera, etcétera, y llegadas hasta el gol, tuvo bastante más la Ponferradina que el Racing. No, eso es lo que vi. Ahora, yo creo que visto no. Otra cosa. No, yo creo que siguieron jugando muy similar. La Ponferradina marcó el gol en un córner, pero tampoco buscó con ahínco, por así decirlo, la portería contraria. Al sobrino ese le vi llegar. Bueno, sobrino sí, sobrino por la parte izquierda entró. Como el Albia Santander. Bueno, un chaval joven con calidad, pero yo creo que siguieron jugando casi al mismo ritmo. Metieron el gol y a partir de ahí sí cambió el partido. Partido sí, porque el Racing ya se a tumba abierta se tiró a por el partido directamente. Vimos el mejor juego del Racing. Es cierto que nos pillaron en alguna contra, es cierto, una que sacó Germán con el pie y pero otra eso ya que era con el 0-1, ¿no? Sí, ya, al final, ya por eso, al final nos pillaron en alguna contra, pero tuvimos 3 o 4 ocasiones muy, muy claras. No las desaprovechamos y de ahí pues estuvo quizá el resultado final. Pero yo no pienso que la Ponferradina en el segundo tiempo apretase muchísimo más al salir. Salieron en el mismo ritmo cansino, vamos a decir, un ritmo cansino del primer tiempo. Ah, yo estoy seguro que durante el partido, incluso al minuto 1 de haber metido el gol en Osasuna y al minuto 1 de haber metido el gol en Las Palmas, los jugadores en el campo lo sabían. Lo sabían porque entre ellos se hablan y corre la noticia. Lo que yo vi precisamente es eso, que sí,
control del partido parecía que le tenía la Ponferradina, porque el Racing, bueno, tampoco había sacado eso que hemos dicho que ha sacado ya, cuando al final pues vas perdiendo y sale Mariano. Y, sí, y además se notó. Mariano ayer fue uno de los mejores. Y le pone lo que pone él, y a lo mejor otros lo ponen, pero no llegan a ese nivel, que es donde hemos visto los mejores minutos del Racing. Ya te digo, es que podía haber, si las ocasiones hubieran entrado, podríamos haber hablado de un 4-1 perfectamente, o un 4-2, esta llegada que me dices. Sí, bueno, sí, pero que ha habido ocasiones por parte del Racing para que no... Eso, que no encubra el mal juego del Racing ayer, porque no ha ido a por el partido desde el inicio, porque no ha habido esa intensidad que hemos visto en los últimos 10-15 minutos, cuando las cosas ya estaban perdidas, que, como bien dicen las crónicas, se va a la heroica, no, y que no empañe pues el mal juego y que hemos visto, y fallos consecutivos, y ayer vuelve a haber otro fallo en tema defensivo que hemos visto partido tras partido. Y al final, si tú regalas tantos goles, pues al final te pasa lo que te ha pasado. Y luego también fallas en ataque, las oportunidades que se tuvieron, pues pasa lo que ha pasado. Es que es mucho más difícil meter gol sí. que te le metan. O sea, es más difícil meter gol que un fallo defensivo, es más fácil que te hagan. Hubo oportunidades para haber metido más de un gol. No, sí, claro, pero que es difícil meter gol, ¿eh? Es difícil, sí, claro, es complicado. Luego el portero de ellos hizo dos paradas al final, una sobre todo cerca del palo, prácticamente cuando faltaban 3 o 4 minutos, que fue muy buena. Pero hay que contar con todo, que juegan 11 contra 11, claro. Y ellos tenían la tranquilidad de que... Y el Racing, bueno, y el Racing hay que analizar también un poquitín cómo llega a este partido, ¿no? Sí. ¿Cómo llega? ¿Cuántas bajas tiene? Eso lo hablaremos luego. Yo te eché en falta 3, pero podríamos haber comentado mucho más. Vamos por partes. Sí, sí, yo dije el lunes pasado que iba a dejar el carné en casa, y efectivamente así hice simbólicamente, yo no sé si lo llevaba o no, pero vamos, lo hice simbólicamente, que le dejé en casa. Porque varios entendidos en fútbol me comentaron, la Ponferradina está jugando como jugaba el Racing, que es esperando al contrario y contraatacando. Y que el Racing estaba jugando, que no sabía hacer con él, en el primer tiempo me refiero, que no sabía qué hacer con el balón porque tenía que dominar. Esto, hay los periódicos, por lo menos madrileños, que hacen una clasificación de entrenadores. ¿Creéis que en este caso el entrenador de la Ponferradina leyó mejor el partido que el equipo de Pedro Muniz? Yo sinceramente no pienso que fuese cuestión de entrenador. José Manuel Díaz, yo ya le conozco de cuando estaba en el Real Madrid C, cuando estuvo en el Castilla. Siempre ha tenido pues, jugadores con cierta calidad. Andy ayer, que tiene la coleta, sí, que procede del Real Madrid. Tenía a Tete también, que es un gran jugador. Sobrino, que es muy bueno. Berrocal, le conocemos también de cuando estuvo aquí. Pero luego tenía un central que iba muy bien. No sé si era el 24, no me acuerdo. Bueno, hay uno que era de la Real. Muy bien. Y son jugadores que vienen con calidad. Entonces, pues han intentado tocar la pelota en el centro del campo sin volverse locos y han dominado el partido. Pero yo no creo que haya sido cuestión de tácticas. El Racing, pues también, lógicamente, y ahí pues yo abundo, intentar que no te metan un gol de cualquier manera, jugar con 4 defensas, con Andreu por delante, y luego ya pues el resto del equipo en ataque, pues prácticamente 5 jugadores en esa zona, tampoco era un Racing defensivo. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, pues que el Racing le costaba muchísimo hilvanar las jugadas, tenía la salida de balón muy lenta, toque, con lo cual pues le daba tiempo al equipo contrario a ponerse en orden y ahí moría todo prácticamente, salvo 2 disparos por la izquierda que entraron Iñaki y este otro Álvaro,
que pasaron, chutaron y pasaron rozando el palo en dos contraataques, pues tampoco tuvimos grandes oportunidades. Entonces, no es cuestión de tácticas, es que esa velocidad que aplicamos a partir del minuto 30 del segundo tiempo, esa velocidad es lo que echamos en falta en el resto. Ya digo, es muy fácil, después de ver el partido, pues analizarle. Yo creo que el planteamiento en sí era intentar que no te metan ningún gol y en alguna salida, en alguna estrategia, pues marcar el gol. Es cierto que el extremo nuestro por la derecha se encontró con una pelota al borde del área que la tiró por encima pues en el minuto 10 o 12. Pero bueno, son jugadas muy aisladas que no te dice. Iván Moreno ese, ¿no? Sí, Iván Moreno. Sí, la primera ocasión que tiene el Racing. Pues era un balón que la pilló bien y las echó por encima. Bueno, quiero decir que yo la táctica no la tengo por qué ahora. Al final dice, sacó a Saúl y jugó por la derecha, he leído. Bueno, pues al final ya utilizas lo que te queda por ahí, intentando darle más profundidad y más velocidad. Bueno, yo lo que creo es que lo que hemos visto ayer era un partido de final de temporada donde un equipo se jugaba mucho y no hemos visto ese jugárselo hasta los últimos minutos que ya ibas con un resultado en contra. Y la Ponferradina pues ha venido pues como esos partidos de final de temporada donde prácticamente tus opciones son mínimas y que se ha encontrado con la posibilidad de ese resultado de Las Palmas y que al final pues le ha sacado adelante en que le ha metido en la competición y en una de las escasas llegadas que ha tenido la Ponferradina ha hecho el gol. Pero eso no significa ni que haya sido mejor la Ponferradina, que yo creo que en absoluto. Habrá tenido más el control del partido, pero en las ocasiones las ha tenido el Racing. Y si estamos en condiciones normales y en una liga normal del Racing, pues al final, si en la balanza de ocasiones, si hubiéramos hecho el 50% de las ocasiones que hemos creado, o el 30 o el 20, pues hubiéramos sacado el partido adelante, ¿no? Pero hemos llegado, no hemos metido, ellos han llegado una vez, vuelve a suceder el error de siempre, nos han hecho un gol y no hemos sabido remontar, aunque se han puesto las condiciones para ello, porque ha habido sobre todo una ocasión de gol que parece increíble, increíble que no haya entrado, ¿no? Que no haya entrado ese balón, ¿no? Que se ha quedado por allí danzando por el área y demás. Dos veces, tres además. Entonces, bueno, al final es mala suerte, es... Lo que he hecho en falta es esa búsqueda del gol en los 90 minutos, no en los últimos 10 minutos. Es lo único que se le puede achacar ayer al Racing, además de cómo llegaba a este partido. Y entonces no me queda más que una pregunta, y bien corta, ¿por qué? ¿Por qué un equipo que se la juega, que su obligación es ganar los tres partidos, aparte del resultado que se produjera en Pamplona? Porque la oportunidad los metieron, no lo sé. Bueno, tú has planteado el partido y has hecho un planteamiento y lo has trabajado durante la semana, cómo quieres jugar y aquí entra con ya... Con la gente que tienes, con además. Con la gente que tienes. Ese es otro de los problemas que ha tenido ahí. Y vamos a jugar así y tal, no sé qué. Yo lo que entiendo es que luego llegas al vestuario y ya sabes los resultados de... Tanto el que te condena a ti. Sí, eso ya lo sabemos, Miguel. Sí, pero yo hablo bueno, porque no se sale ya de entrada. Claro, pero bueno, podríamos saber en el segundo tiempo por qué es lo que la pregunta, la duda que me queda a mí. ¿Por qué no se ha hecho ya? Porque no hace falta que nos metiera el gol. Si con el empate ya prácticamente teníamos que ir a ganar el partido, ¿no? Sí, claro. No, es lo no único lo que a mí me queda, ¿no? Pero bueno, han seguido ahí, pues a lo mejor tendrían la confianza de llegar, meter. Te digo que al final. Es que es muy difícil, sobre todo analizar los partidos cuando se ha visto, cuando ya el resultado no... No, luego tienes falta de jugadores para esos momentos. Quizá metieron a Pérez Durán y después metieron a Mariano. Mariano se notó, cuando entró Mariano, sobre todo en el tema aéreo. O sea, estábamos por arriba, nos las estaban llevando todas. Cuando entró Mariano, por lo menos, balones... Ya se disputaron y algunos se llevaron, aparte de que Mariano pues tiene es muy incisivo, es un jugador muy polivalente y que lucha, y
y eso pues hizo que los compañeros también luchasen, porque a partir de la salida de Mariano fue otro partido. Luego ya cuando nos metieron el gol, pues ya fue un zafarrancho de hacia adelante, porque ya no quedaba más remedio, y fue cuando surgieron esas oportunidades que no las logramos materializar, y ahí está el resultado. ¿Qué opináis? Yo voy a recordar dos partidos, el de ayer y el anterior del Betis, donde se produjo una jugada de estrategia, lo has citado antes, Miguel, en la que fallamos nuevamente, y bueno, es la constatación de lo que ocurrió, lo que tú acabas de decir, tanto en el del empate del Betis como ayer, y me parece que esa jugada desgraciada la hemos visto más de un partido. ¿Eso no se entrena? Sí, ¿eso no se ensaya? Sí, sí, seguramente. Seguramente. Seguro. Seguramente. Ya no te digo Pedro seguramente, Muitis, pero es un... Sí, pero luego hay un anterior entrenador. Es que, ¿qué pasa? Sí. Luego hay un error individual. Bueno, un error individual. Es... Y ese no le puedes prever. No, al Madrid le hemos culpado de errores de ese tipo, sí, en primera división. Más de una vez. Y le hemos dicho al señor Ancelotti, o le han dicho, vamos, que por qué esas jugadas no se entrenan. Y entonces que nosotros no podemos decir... No, sí, seguramente. Seguramente a Paco Fernández y a Pedro Muniz, sí, que si esas jugadas no se ensayan. Seguramente que sí, seguramente que ellos han visto ya... No, habrán tenido entrenamiento esta mañana, yo creo que tenían entrenamiento esta mañana, ¿no? Sí, mañana, y seguramente que han visto el gol ayer, igual que le he visto yo. Porque, bueno, no solamente es verle en el campo, que al final, de dónde estás, rápida. La cabeza y la metes, sí. ¿No? Luego le ves en el vídeo y ves cómo que ha rematado es una marca individual de Bernardo hacia el jugador que remata, el central derecho. Y yo creo que el ya de entrada no está defendiendo la portería, porque está un poquito... Pues sí, un poquito hacia, ¿no? Deja la portería un poco descubierta. Y el delantero, en este caso el central, se anticipa y ya Bernardo, no llega. Le ganó la posición. Pues eso evidentemente sí. Sí, seguramente que lo entrenan y seguramente que en un marcaje individual. Y ayer y hoy seguramente que el entrenador, y no solamente el entrenador, sino que todos saben cuál ha sido el fallo. El fallo ha sido de Bernardo en esa situación, sobre todo cuando hay un marcaje individual. ¿Quién ha marcado a este que ha rematado? Él se responsabiliza, en este caso, a Bernardo, que ha dejado que rematara solo. O sea, no es un trabajo de zona, sino es un marcaje individual, ¿no? Entonces, seguramente, bueno, un despiste, una anticipación, el delantero ha estado más rápido que el defensa en este momento. Son los riesgos que corres y al final todos los goles que te hacen son por errores individuales, errores de equipo, porque al final acabarían los partidos 0-0. Claro, si nadie a falla, no ser nadie que juegues en contra de Messi. Entonces sí, entonces ya ¿no? Hace lo claro, difícil. Juegas en contra de Messi, fácil, por claro. Mucho que no quieras fallar, pues Messi te la mete. Bien, vamos a seguir hablando del Racing, lógicamente. Pero luego comunicarles que vamos a hacer un esbozo de lo que fue la final de la Copa del Rey y sobre todo pues mirar lo que va a haber otra final el próximo sábado y que varios equipos de la tercera división pues siguen en liza en los playoffs de ascenso. Bien, ayer salió que se supone que está tocado Mario, Germán, pero Mario salió de suplente. ¿Germán os parece en este momento el portero titular del Racing? Bueno, evidentemente ayer ha jugado de titular. Sí, sí, pero no me digas y no ha estado, lo que tú opinas. No, y no ha estado mal, precisamente en esas situaciones donde a Mario le vemos un poco dudar, que son los balones por arriba, salidas y demás, yo creo que Germán ayer ha estado bien, en el gol no tiene ninguna incidencia, porque prácticamente ese balón es imposible fusilado, sí. Es imposible llegar a cogerla,
Entonces, yo creo que evidentemente ahora mismo no solamente el titular, sino los que han decidido los técnicos en que tiene que ser el titular, ¿no? Yo la duda que me queda es si Mario está lesionado o no. Porque quizá no esté al 100%. Ayer estaba en el banquillo y le hemos visto antes del partido, le hemos visto calentar y demás, ¿no? Y no parecía que tuviera molestias. Evidentemente la competición no es igual que un entrenamiento, ¿no? Y seguramente que hacía más labor en el banquillo que no fuera del banquillo. Entonces, bueno, pues a lo mejor seguramente por eso pues se le ha llevado y ha estado con todos los compañeros. Sobre esa pregunta yo te voy a contestar porque lo hice el otro día. Yo dije que si Mario estaba bien, yo pondría a Mario. Lo sigo manteniendo. Ahora bien, los elementos de juicio que tienen los entrenadores son mucho más fiables. Sí, pero el otro día salió el portero del Racing B o el portero de los juveniles, no sé. Suplente. Y ayer ya salió Mario. Sí, pero podría ser lo que dice Miguel. Pero el otro día nos capitán, animal. No es lo mismo, exactamente. No es pero, lo mismo. Por eso te digo, pero tú el otro día nos preguntaste sí. Que si estaba bien, ¿a quién pondrías? Yo dije, yo pondría a Mario. Si está ahí, sí, pero en las condiciones óptimas para jugar. Como los elementos de juicio que yo tengo son mínimos. Pero podrían haber variado con el partido de ayer, porque como dice Miguel, Germán. No, Germán ayer iba bien y tal. Germán ayer y se ha producido de ese tío y la salida también. Ningún problema con el gol. O sea, el gol fue un gol. Y Mario, quizá por nervios, por lo que sea, por el exceso de responsabilidad, pues había tenido últimamente unos fallos que parecían absurdos en él, pero que se han producido. Que Mario no estaba bien, está claro. Y aquí tuvimos a Chiri, acuérdate, lo comentó Chiri, si el partido siguiente juega Germán, al final acabará jugando Germán. Pues no puedes andar una vez Germán, otra vez Mario, y si vuelve a fallar Mario, pones a... Es decir, que al final yo creo que ya estaba claro, y en este partido, pues seguramente que juega Germán otra vez. Aunque el último, en el último partido, en Albacete, no sé. Pero bueno, como dice Riancho, son los entrenadores los que tienen los... Sí, saben si está al 100%, los mayores condicionantes y los porteros, pues, y el portero también, el portero también, que se vea en condiciones de la responsabilidad de estar bajo los palos, porque es un